Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y ya este es el último vídeo para terminar la decoración de este álbum. Va a ser muy sencillito, pero vamos a hacer una que otra estructura y lo que seguiremos haciendo será nuestra tarjeta gigante álbum de fotos. Lo que les venía explicando en el vídeo anterior, en la parte derecha vamos a colocar lo que sería la estructura, la foto, el decorado y demás. Y en la parte izquierda vamos a colocar nuestro fondo, que se los he compartido en mi página de Facebook esta semana. Y lo que he hecho es simplemente en una cartulina blanca imprimirlo en casa, es un printable. Lo he cortado del tamaño de mi hoja de base y lo que he hecho es pegarlo. De esta manera lo que hago es una parte para escribir, para que una persona escriba su mensaje solo de esa persona. Y en la parte derecha donde van las fotos, vaya una foto de la persona, de la amiga que ha escrito. Y así haríamos como una tarjeta gigante. Vamos a hacer una estructura en la parte derecha y vamos a cortar una cartulina blanca, escolar, o pueden comprar una más gordita, de mayor gramaje, de 300 gramos por ejemplo, y la vamos a cortar a 30 por 11 centímetros. Y la vamos a plegar a los 12.5 y a los 12.5 centímetros. Y nos va a sobrar una pequeña solapita. Esto lo que vamos a hacer es como una especie de acordeón muy pequeñito, pero lo que haremos realmente será un sobre. Esta es la manera más fácil de hacer un sobrecito. Vamos a hacer una especie de sobre ventana. Voy a hacer dos. Una cartulina de 30 por 11 y la voy a plegar a los 12.5 y a los 12.5 centímetros. Me tiene que quedar dos cartulinas de esta manera. Antes de pegar nada, lo que haré será una especie de abertura con una perforadora de círculo para hacer como una especie de sobre. Y luego pegaré la parte de abajo y el lateral y haré mi sobre. Como ven, es súper fácil, no tiene ningún tipo de complicación y queda súper mono. Los voy a colocar uno encima de otro. Podríamos hacerlo en hilera, horizontal, podríamos hacer cuatro por ejemplo y colocar dos en cada lado. Pueden hacer la estructura como la quieran. Yo solo voy a colocar dos. Y va a ser uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. La solapa que me sobró la voy a pegar a mi base de álbum, tanto este como el siguiente. Esto también, aparte de verse muy divertido, amplía lo que es la superficie del álbum, porque yo podría colocar fotos tanto en la parte delantera del álbum como en la parte trasera y en la base del álbum, y luego podría colocar muchas fotos en los bolsillos. Yo voy a colocar un tab dentro para entregar el álbum, pero luego podríamos poner muchos tabs porque caben bastante, unos 3-4 tabs, y o fotos, solo fotos. Y así quedaría, queda muy bonito. Para tapar la unión entre lo que sería el sobre y la base del álbum, lo que haré será colocar un trocito de cartulina y así también señalizo un poco mejor para colocar fotos. Voy a pegar primero mi libro de firma o mi tarjeta gigante, que sería la cartulina blanca que he impreso en casa. La voy a pegar directamente con taquiglue y lo pegaré muy bien, que no quede ningún espacio sin pegar. Queda súper bonito este printable. Además que va perfectamente con la colección que he escogido, que es la de Lemoncraft. Y ahora lo que haré será decorar los sobres. Voy a colocar cartulina decorada, papel decorado, en tanto la parte de adelante como en la parte de atrás. Y voy a hacer los tabs. ¿Saben que me encanta hacer los tabs con cartulina blanca escolar básica? Le agrego una especie de perforado grande. A mí me gusta hacerlo así, grande. Una perforadora de 1.5. Y ya luego lo que hago es, como les estaba comentando antes, para tapar la unión, colocar cartulina o papel. En este caso
Este papel que estoy utilizando todo es de Love's Block de 180 gramos. Queda súper bonito y si sabemos aplicar bien el pegamento, usamos un pegamento con muy poca base de agua, podemos tener un resultado muy muy profesional y no se va a ver mojado el papel. Porque ese es el problema de estos blogs de 180 hojas, que son económicos, traen 180 hojas, es inmenso, nunca se acaba, pero el papel es como un folio, es como una hoja de folio y es muy muy finito, entonces el pegamento a veces se ve a través de él. Pero si usamos un pegamento que tenga muy poca base de agua, como el Tacky Glue por ejemplo, hay muchos en el mercado y les he recomendado muchos incluso de ferretería, podemos tener un buen resultado. Y aquí es mi manera de hacer los tabs, esto es algo muy mío porque yo le hago el agujero muy muy grande y luego le coloco un trocito de tela en vez de colocar cinta, ya que me encanta el efecto que hace. Porque las cintas de este tipo de decorado son bastante costosas y además no consigo los bordeados o el decorado que yo quiero. Entonces a mí me encanta lo de las telas, además que las compro muy baratitas. Y puedo jugar muchísimo con la bolsita que le hago y el decorado del resto de la. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a colocar en la parte izquierda mi base de printable, lo que yo he impreso en casa para firmar. Y lo que haré en la parte derecha será algo mucho más sencillo. No lo voy ni a pegar porque simplemente pegarlo y ya está. Se los mostraré al final. Y ya esta sería la última hoja, que es el final del álbum. Me encanta hacer algo un poquito más especial, pero en este, como ya el álbum lleva tantos colores y están con tantas cosas, voy a hacer algo más sencillo. Simplemente voy a agregar un tab y una maderita. Y ya está, eso es todo lo que voy a hacer. Les voy a mostrar todas las fotos del álbum, cómo ha quedado. La portada era con muchos detalles porque esta personita la quería así, quería madera, quería flores, quería mucho rojo, quería colores. Yo he intentado agregar un poco de rosa y hacer todo el álbum en blanco para que opacara un poco el color, los colores tan vibrantes, pero esta persona quería un álbum muy muy alegre. La encuadernación la hemos hecho en espina, bueno, la he hecho en espina porque tenía mucho tiempo sin hacerla y una personita, Marisol, me la pidió y quería que yo se lo recordara de cómo hacerla y bueno, por eso la he explicado, lo he explicado en el segundo vídeo, si no lo han visto se lo recomiendo. Y ya luego lo que hemos hecho, la primera parte del álbum, pues con mucho más detalles, más elaborada, con un montón de ventanas, saben que son mis estructuras favoritas, me gustan muchísimo. Y con lazo, esto lo hemos cerrado con lazo. Todas estas etiquetitas los hago con sellos que compro de diseñadoras españolas o también de AliExpress, pero en AliExpress no se consiguen tanto en España, por lo tanto que yo intento comprar mucho diseñadoras españolas, se las he recomendado siempre. Y luego el nombre, por ejemplo, esta chica se llama Manifest y yo lo he hecho con un sellito de abecedario. Luego muchos troqueles y la mayoría son de AliExpress, así que nadie me puede decir que son costosos porque son muy accesibles y además que los venden en todo el mundo. También le hemos hecho su bolsita de tela que la he combinado así con muchas rosas en rosita y lila y verdecillo y después además le he puesto esa tela de topitos rojos. Y así nos ha quedado el álbum, espero que les haya gustado. Y ya vienen nuevos proyectos de verano, espero que les gusten, les tengo preparado varias cositas. Yo pregunté en mi página de Facebook qué les gustaría que les hiciera y me dijeron que la mayoría dijo un mini álbum o algo para ir de viaje. Así que eso es lo que voy a hacer, será una sorpresa cualquiera de esas dos cositas. Así que espérenlo muy muy pronto, además recuerden que dentro de nada subiremos el reto. Les mando un beso muy 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 grande, adiós.